Pues muy bien, impresionado, ¿no? Porque es muy práctico y muy fácil de colocar y de quitar, ¿no? A la hora de usar los platillos, de ponerlo en tu set, ya hacía falta un producto como estos. Pues definitivamente, un poquito también complementando lo que es el producto en sí. Te protege desde las huellas, ¿no? Que hay mucha gente que no le gusta que se toque el platillo, ¿no? Todo el polvo, líquidos, humedad, en fin, ¿no? O sea, cuando estás viajando mucho, se llenan de tierra, cochambre, aunque estén en el case, ¿no? Los platillos, ¿no? Y nunca ha habido como que protección individual para cada platillo, ¿no? O sea, el Simbac se puede usar. O sea, incluso lo pones en el platillo y lo metes dentro del case y pues queda doblemente protegido, ¿no? Y a la hora del show, de los soundchecks, cuando tú terminas un soundcheck y que se queda montado, pues ya tú terminaste tu soundcheck y tus platillos se quedan protegidos, ¿no? Hasta la hora que llegas a tocar y terminas de tocar y lo vuelves a poner y eso está muy bien, ¿no? Esa es una gran protección y para más durabilidad, más vida del platillo, ¿no? No, pues vale mucho la pena y aparte yo creo que también vas a estar gastando menos en cremitas y líquidos para limpiar platillos con el Simbac, ¿no? Si compras un platillo de 100, $150, vale la pena invertir un 10% más, unos 10, $20 más en Simbac y sabes que tus platillos prácticamente, o sea, sabiéndolos usar, van a estar como nuevos todo el tiempo. Pues nada más así, compadre, lo quitas, lo sacabas y lo ponías y ya, ¿no? Y si te llega una temporada de que estás trabajando constantemente y tocando, pues sí, al menos cada 2 o 3 meses y darles una limpiadita, ¿no? Tampoco cada que termine un show ni nada así, ¿no? Pero cada 2 o 3 meses darle una limpiadita, pero pues yo creo que con esto ya se va a omitir eso, ¿no? Un poco, ¿no? O sea, como te digo, ¿no? O sea, a veces en los shows se llenan de quién sabe cosas, grasa o algo, de que el mismo staff o tú mismo, pues estás haciendo otras cosas y luego agarras los platillos y los pones y para cuando acuerdas volteas a ver y pues tienen manchas o ya están rayaditos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que con Simbac se puede evitar eso y pues vale la pena invertir un poquito más. Pues ya hacía falta algo así, ¿no? Como lo dije antes, es algo muy práctico, muy fácil de utilizar, tan fácil que de repente no lo concibes, ¿no? Como una idea, ¿no? Yo creo que es un producto que realmente tanto un baterista que toca en su casa o que lo hace de hobby o amateur, hasta un baterista profesional que ya está tureando y viajando y todo eso, pues va a ayudar muchísimo, ¿no? Y sobre todo al crew, al equipo que trabaja contigo. Pues sí, son varias, ¿no? O sea, desde la casa, desde que estás ensayando o practicando tú solo en la casa, de repente yo me pongo, o sea, yo me pongo así de que un plato con conchitas y salsa y de repente estoy tocando y de repente acá y de repente se mancha, ¿no? Pasan cosas, ¿no? O se derraman cosas, ¿no? En una ocasión ya en una tocada, pues sí, de repente empezó a caer lluvia se mojan, ¿no? Y entonces cuando se les queda una manchita verde, no sé si les ha tocado ver así en los platillos, ¿no? Entonces, pues obviamente con el Simbad ya no pasa eso.